En un evento organizado por Vinoteca Maipú, los conocedores de los vinos exclusivos tuvieron la oportunidad de degustar vinos de alta gama. Allí estuvimos con nuestro programa dialogando con Javier Mercado, sommelier, quien nos decía lo siguiente. Bueno, estoy con Javier Mercado de la bodega Nieto Setenier. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, un gusto verte igual acá de vuelta a Río Cuarto. Y bueno, y en esta oportunidad nos encontramos, como siempre, por intermedio de nuestro amigo Manuel, de la Vinoteca Maipú, que en esta oportunidad se vino con todo, con un evento más que exclusivo. Por supuesto. O sea, bueno, como siempre el vino nos une y nos trae a trabajar acá a Río Cuarto, y esta vez con el primer encuentro de gastronomía y vinos de alta gama, que se llama Wine Alta Gama, que ha sido organizado por Juan Manuel de Vinoteca Maipú y Guillermo Perotto de Amaranto, que es el lugar donde lo realizamos. Bien, ¿por qué ustedes sintieron la necesidad de organizarlo así exclusivo? Porque estamos hablando de que solamente 200 personas de Río Cuarto van a tener la posibilidad de degustar estas exquisiteces. Sí, por supuesto. Bueno, no sé si 200, hemos hecho un numerito un poquito más abajo. Yo calculamos que 150 personas. Primero porque, bueno, queremos estar cómodos, un espacio reducido. Participan 9 bodegas con todos los productos de gama alta, o sea, estamos hablando de productos de más de 100 pesos de precio de retail, precio de góndola. Bien. Así que bueno, la idea es estar distendidos. Toda la gastronomía pertenece a Amaranto, donde bueno, va a haber buena gastronomía acompañando los exquisitos vinos estos. Bien, ¿y cuál es esa? Si bien vos pertenecés a la bodega de Nieto Setenier, ¿cuál es el vino que se viene así como top en este evento? Bueno, yo creo que hay varios. De Nieto Setenier, por supuesto, tenemos el Malbec, el Single Vineyard Cadus, que es en Malbec, digamos, el vino top que tenemos, un vino de 350 pesos la botella, sobre todo esta cosecha. Bueno, también Trapiche ha traído algunas de sus joyitas, que yo las he conocido. Tenemos también cepas no tradicionales que han ingresado al mercado ahora, por ejemplo, de Las Perdices, una bodega muy pequeña de Luján, que ha traído un albariño, una cepa de origen gallego. La verdad que muy expectante, por lo menos yo lo quiero probar. Un producto, es un vino blanco, ¿no? Es un vino blanco de más o menos 150 pesos la botella. La Rural viene con su línea de Rutini Encuentro, también productos que son nuevos en el mercado. ¿Y en cuanto a sabor, qué es lo que se viene? Bueno, básicamente tenemos, predomina el Malbec, como casi todas las bodegas son bodegas mendocinas, excepto una, que es de Salta, de Domingo Molina. Así que predomina el Malbec, nuestra cepa principal cultivada en Argentina y bueno, y sobre todo en Mendoza. Viste que en la moda las mujeres o los hombres en general somos como medios clásicos y medio de tender siempre a un mismo estilo. ¿En el vino pasa lo mismo? Sí, por supuesto, eso sí, como en el vino pasa lo mismo. Más allá de las tendencias, los gustos predominan. Imagínate que el Malbec ha sido nuestra cepa por excelencia desde hace 150 años, o sea que nuestro paladar pertenece al Malbec. Entonces, bueno, muchas bodegas lo trabajamos y, por supuesto, el consumidor argentino está muy acostumbrado a él también. Bien, y ya hablando específicamente de las mujeres, que en otra oportunidad hicimos todo un detalle muy minucioso. Viene creciendo el mercado de las mujeres también, ¿no? Sí, por supuesto, la mujer se ha vuelto un consumidor muy interesante, muy importante. Tal es así de que ahora, si bien no hemos traído esos vinos, pero nosotros hemos largado toda una línea ahora de Viña Emilia, que apunta y ha sido inspirada en la mujer, y ahora le hemos incorporado un espumante dulce. Cosa que otras bodegas también lo han incorporado, y la verdad que, bueno, esto es un nuevo desafío. Como te vuelvo a decir, estos espumantes dulces, muy aromáticos, muy fácil de tomar, pensando en el paladar femenino. Bien. ¿Y cuál dirías vos por excelencia del vino elegido por las mujeres? Bueno, cuando hablamos de vino elegido por la mujer, primero el espumante, sí, el Cosecha Tardía es uno, que son los vinos dulces, dulces naturales. Y bueno, en el caso de los espumantes o el champán, son también los productos muy, muy elegidos por las mujeres, ¿no? Bueno, como siempre, el mejor de los éxitos para vos, para Manuel, para la gente de la Vinoteca Maipú, porque siempre están trayendo cosas nuevas a nuestra ciudad. Y bueno, incorporando todo este tipo de eventos que le hacen tan bien a quienes de pronto aman y le gusta este tipo de eventos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier, a vos, Marisa, por haberse acercado y bueno,
Esperemos que se repita. Esta es nuestra primera experiencia de esta manera. Yo creo que nos va a ir muy bien porque hay mucha expectativa. Así que, bueno, te agradezco mucho por haberse acercado. La primera experiencia en este tipo de evento, pero no la única. Y gracias, hemos tenido la posibilidad de compartir otros eventos, que por eso decidí hacerte la nota antes. Bueno, perfecto, por supuesto. Bueno, después te gustar tantos vinos, bueno, no podemos hacer nada. Exactamente. Bueno, les agradezco a todos y gracias, bueno, un saludo a Río Cuarto. Gracias.